¿Qué tal estáis? Yo aquí, una vez más en tierras de Laponia. Y el día de hoy es, como yo le llamo, el día perfecto. ¿Por qué es el día perfecto? Pues bien, hoy el día dura 12 horas y la noche 12 horas. Es un equilibrio perfecto de dos cosas iguales. Hoy estamos a día 25 de septiembre, seguimos aquí en otoño, ya va llegando a su fin, ya mismo es octubre. En octubre ya todas las hojas se caen de los árboles y solo queda esperar a que caigan las primeras nieves, si es que caen algún día. A partir del día de hoy los días irán haciendo mucho más cortos, la noche mucho más larga, hasta que lleguemos a diciembre, que será una noche eterna. Por cierto, hoy el día está lluvioso, con niebla, me estoy empapando, pero quería hacer el vídeo fuera, grabarlo en el bosque, estoy chorreando, pero bueno, merece la pena con todas estas vistas del paisaje laponés. Hoy es sábado, buen fin de semana a todos, aunque vosotros lo estaréis viendo no sé cuántas semanas después. Y bueno, el otoño va llegando a su fin. Hay dos días como este al año, solo dos, y ni uno más ni uno menos. Y creo que el otro es por mayo o abril o marzo. En uno de esos tres meses no estoy muy seguro, pero es porque pues ya se van haciendo los días más eternos, los días eternos. En invierno es la noche eterna, en verano es el día eterno. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué en Finlandia el invierno es eterno? ¿Y por qué en invierno la noche es eterna? ¿Y por qué el verano solo dura unos días y el día eterno? Bueno, pues esto es un lío muy complicado de explicar. Y es que, a ver, la Tierra va dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Y pues la Tierra como que está doblada, ¿eh? Entonces, pues el Polo Norte en algún momento está tan doblado pues que no le da la luz del sol y solo le da al polo sur. Y por eso surge esta ocasión de que el invierno es eterno en el Polo Norte. Y esto no ocurre solo en Finlandia, esto también ocurre en Suecia, Noruega y países que estén dentro del círculo polar ártico. Y en España pues también sucede esto, pero no tan gravemente. En España, en invierno, pues anochece mucho más temprano, anochece como a las 6. Aquí anochece el día, no sé qué, de diciembre y no vuelve a salir el sol hasta enero. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguidme en Instagram porque ahí estoy muy activo últimamente. Así que, buen truco para estar al día con las cosas que ocurren en Finlandia. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Cuántas veces he dicho ya esto? Unas cuantas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.